métete con alguien de tu tamaño, Reino. No hay nadie de mi tamaño, Oak. Ah, a lo mejor podríamos, no sé, hablarlo. Reino, ¿a qué viene formar equipo? ¿No eras un lobo solitario? Ah, el fin justifica los medios, Oak. Como todo en la vida. ¿Y cuál es el fin de estos medios en concreto? Oh, ¡la libertad! ¡Se acabó el traje! ¡Se acabó Reino! ¡Vaya! ¡A mí me gustaba el traje! ¡Es tan resultón! Te daré menos problemas. Tengo que aturdir a Reino para hacerle daño. Pero dejaremos de tener estas charlas tan agradables. Eres divertido, Mae. Casi me da pena tener que destruir tu cara. ¡Cuidado, Reino! ¡Cazadores! No. ¡Reino! ¡Imagínate que soy el capitalismo y acaba conmigo! ¡Tú! ¡Sigue hablando! Vale, Reino. ¡Acabemos con esto! ¡No envíes a un bebé de 8 toneladas a hacer el trabajo de un hombre! Scorpion, te quiero, pero interrumpir de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? ¡Sí, Galvan! ¡Es justo lo que habría hecho! ¡Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos! ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los 6 sustitutos? ¿Los no llegamos a 12 del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spider-Man y nos hicimos una banda con su cadáver. ¡Garban, por favor! ¡Me des vergüenza ajena! Tengo que bajar a Scorpion al suelo con mis artilugios. ¿Otra vez, Gargan? ¡Patético! ¡Sigue hablando, imbécil! ¡A por él, idiota! ¡Ven aquí y echa una mano! ¡Tíos! ¡No hace falta que os peleéis por mí! ¡Deja de bloquearme de una vez! ¡Déjale al monstruo! ¡Quítate en medio! ¡Ah! Scorpion, te quiero, pero interrumpir es de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? ¡Sí, Galvan! ¡Es justo lo que habría hecho! ¡Vaya, si soy como un matrimonio de ancianos! ¡Estás en medio! ¡Deja de bloquearme de una vez! ¡Estás tonto! ¡Quita de medio!
¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los seis sustitutos? ¿Los no llegamos a 12 del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spider-Man y nos hicimos 90 con su cadáver. ¡Garra, por favor, me des vergüenza ajena! ¡Aparta, Garra! ¡Mira por dónde vas, idiota! ¡Mira dónde pisas! Escorpión, te quiero, pero interrumpir de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? Sí, Garman. Es justo lo que habría hecho. Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos. ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los seis sustitutos? ¿Los no llegamos a 12 del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spider-Man y nos hicimos una manta con su cadáver. ¡Garra, por favor, me des vergüenza ajena! Tengo que bajar a Scorpion y suerte. ¡Tíos! ¡No hace falta que os peleéis por mí! ¡Aparta, Garman! ¡Suquete! ¡Estás en medio! ¡No puedo creer que tenga que lidiar contigo! ¡Ven aquí! ¡A Rino le van a quitar el traje! ¿Qué te ha prometido Octavius, Scorpion? ¡Dinero! No tiene principios. ¡Pelea por dinero! ¡Falso! Le arrancaría la máscara a Spider-Man gratis. El dinero es extra. Empiezo a pensar que no me necesitáis. ¿Queréis solucionar esto entre vosotros? Y por eso a mí me pagan un pastizal. Scorpion, te quiero, pero interrumpir es de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? Sí, Garman. Es justo lo que habría hecho. Vaya, si sois como un matrimonio de ancianos. ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los seis sustitutos? ¿Los no llegamos a 12 del patíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spider-Man y nos hicimos una manta con su cadáver. ¡No! ¡Por favor, me des vergüenza ajena! ¡Ah!
idiota! ¡Por él! ¡Ven aquí y echa una mano! ¡Chicos! ¡No hace falta que os peleéis por mí! A Rino le van a quitar el traje. ¿Qué te ha prometido Octavius, Escorpión? ¡Dinero! Gorgon no tiene principios. ¡Pelea por dinero! ¡Falso! ¡Le arrancaría la máscara a Spider-Man gratis! ¡El dinero es extra! ¡Cómo te ha pillado por sorpresa! ¡Un lloriqueo me distrae! A lo mejor te saco del traje. ¡Gargan, das pena! ¡Aplastaré al bicho yo mismo! Podríamos parar ahora, ¿sabes? No se lo diré a nadie. ¿Tapar tu cabeza sin machacar? ¡Eso no es divertido! ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? ¡Sí, tú, bicho raro! Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias.